Con el objeto de vincular en los procesos educativos al buen vivir, se está desarrollando el diplomado en vinos y maridajes, un espacio para la tertulia, la formación de los amantes de la cultura de vino, cualificando sus experiencias a partir de una educación práctica. Este diplomado surgió por varias razones. Una, la necesidad de diversificar las pedagogías. Siempre se ha hablado de involucrar lo lúdico en los procesos formativos, en los procesos educativos. Otra, la de ampliar también las experiencias vitales de la educación, más concretamente en el sentido estético. Siempre habíamos pensado en la música, en las artes visuales, en las artes de la palabra. Pero este diplomado nos permite involucrar una percepción calificada en el ámbito del gusto y del olfato. En este taller se está contando con un grupo heterogéneo de aficionados a la cultura de esta milenaria bebida y un gran experto. En este momento, en la primera promoción, hay entre los estudiantes tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos publicistas, diseñadores. Sí, el doctor Alfonso Recalde es un enólogo muy calificado, es un médico, hizo sus estudios de enología en Chile, ha estado también en actualizaciones en distintas partes del mundo, en Europa. Es alguien con mucha experiencia, pertenece a las asociaciones especializadas de enólogos del mundo. Es una persona muy calificada y que le da garantía también de calidad académica al diplomado. El conocimiento de vinos, aspectos básicos relacionados entre vino y calidad de vida, usted los puede aprender.